Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo, Les Arbalet. Y les doy la más cordial bienvenida a este stream nocturno. ¡Wow! Ahí está mi stream en la página de Urban Rivals. Esto se puso meta. Les doy la más cordial bienvenida a esta edición de Let's Play Urban Rivals. O Let's Not Play Urban Rivals. Y vamos el día de hoy a hacer algunas cosillas. Vamos a ver los nuevos baneos. Los nuevos buffs, nerfeos, bufeos a las cartas. Un par de cartas legendarias fueron cambiadas. Una bastante bien, otra algo mal, pero... les doy la más cordial bienvenida. Tenazas, ¿cómo estás? Bienvenido. Ese canje en efecto no hace absolutamente nada, pero te agradezco que me le aprietes ahí. Les doy la más cordial bienvenida a todos los amigos ahí en Twitch, que estoy seguro que van a ser pocos porque nuevamente es un stream nocturno. Y no es día de New Blood, no es día de nuevas cartas. Javier Nieto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto saludarte. Es día de empezar el programa más popular de la comunidad de Urban. Qué triste. Digi King Peg. Digi, es Deje. Deje King. King Peg. Digi King Peg. En efecto. Y eso es bastante, bastante. Yo creo que me actualice la página de Urban. Mira, ahí estoy. Ahí estoy en la página de Urban. Doblemente streameando. Es la hora de la niña perro. Ni digas porque luego se va la luz. Otro día se fue la luz. Algún video estuve grabando yo y se fue la luz. Un torneo. Me enojé bastante. Voy con un ratito acá, ya son las 12:30. Javier, no te preocupes. No planeo estar mucho tiempo tampoco. Acá son las 9:30. Yo creo que a las 11 terminamos este stream. Después de revisar las diferentes cosas que vamos a revisar el día de hoy. Y vamos a empezar con algo extraño. Aquí tengo el chat GTP. GPT. GPT. El chat TGP. Directo de 11 días seguidos. ¿Se viene directo de 11 días seguidos? Elite, ¿cómo estás? No. No te aguanto 11 días seguidos. Te aguanto un buen rato, pero 11 días, ¿no? Arkham, ¿cuánto tiempo, Arkham? Una semana o más de una semana, ¿no? Que no subo videos ni stream. Está bastante ocupado. Pero todo bien, Arkham. Bastante ocupado ahí con los proyectos, la escuela, ya saben, el trabajo. Estoy en dos turnos ya y no había tenido tiempo. Ni la verdad, está muy cansado por las noches como para hacer stream nocturno. Pero todo bien. Manuela, pues lo suficiente, nada más lo suficiente. Porque Manuela se llama obviamente una escritora de textos pedagógicos muy buenos, muy útiles en la docencia. Entonces leí mucho a Manuela Monsiváis, se llama. Entonces sí, mucha Manuela, le di mucho a la Manuela esta semana. Vas a jugar EFC, quiero ver si está inundado de All Stars con el nuevo Ayriton. Y esta, la última carta también. Ya se veían muchos All Stars con, ¿cómo se llama? ¿Faustina? ¿Cómo diablos se llama? Steam, no me acuerdo cómo se llama. Ya se veían mucho All Stars. Después salió Cosmonaut y le bajaron por el bonus Cosmonaut. Pero esta semana que está baneada. Está baneadas un par de cartas cosmonautas. Creo que ya son tres los baneos. Becky por los jugadores, creo que sigue baneada. Alana y el Darren y compañía. Pero en fin. Yo creé mi clan con la IA de Bing. Ok.
Estoy terminando de cenar. Los martes llego a las 12 de Laguna. Híjole. Becky ya está funcionando. Ah, ok. Pero aún así, se ha visto menos cosmonauta. Eso sí les puedo yo decir. JMT, dime quién es el mejor clan y por qué los Geists. Según tu pregunta, los Geists se categorizan en uno de los clanes menos competitivos a comparación de la Junta y sus daños de poder. Vamos preguntándole al chat, ¿les parece? ¿Cuál es el clan? ¿Cuál es el mejor clan de Urban Rivals? Si no menciona a Geist, me voy a dar un tiro. Maldita sea, no mencionó a Geist. Está un poco arriba, ¿verdad? Déjenme lo bajo. Hay más o menos que se ve la pregunta y la respuesta. De Cosmos solo está baneada Lana y Darde, ¿no? El jefe. El jefe ya se lo ha baneado, pues. Este ya GPT me parece medio endejo. Si lo he usado para jugar Urban Rivals durante años. Ah, cierto. ¿Qué hay yo estos días? Ok. Baneada Alana y el jefe. Ya no se ve, dice. Que no se ve. Pero no va a contar los cosmonautas porque es del 2023. Pues no. Se maneja hasta el 2021. Avioneto, puro modificar ataque. Aquí dice. Pero subjetivas. El mejor clan de Urban Rivals depende de tu estilo de juego y tus preferencias estratégicas. Cada clan tiene sus propias fortalezas y habilidades, por lo que elecciona. Algunos de los clanes populares en Urban Rivals incluyen a los Rescue, Montana, Upper, Zacrom y los Jungle. Los Rescue son conocidos por su habilidad de curación, supongo, y su capacidad de resistir daño. Los Montana y los Upper se enfocan en manipulación de poder y daño, respectivamente. El nombre solo mencionó controladores de ataque, en efecto. Y Jungle, aparentemente es muy popular Jungle. Me quiere un deck. Ahorita le voy a decir que me cree un deck. Hay un comercial por ahí. Déjenme dárselos a todos. Hola, soy Lezar Valer. Y les doy la más cordial bienvenida al futuro. Así es. ¿Habías querido jugar Urban Rivals si no sabes qué deck usar? Deja que la IA, ahí, la IA, la IA, la IA, te lo cree. ¿No sabes qué clanes usar? Pregúntale a la IA. ¿No sabes cuántas pills meter en la primera? Pregúntale a la IA. ¿No sabes cómo ganar? Pregúntale a la IA. ¿No sabes cómo buscarte? Pregúntale a la IA. La IA te va a responder cosas como, oye, estoy usando Montana, ¿qué me recomiendas? Usa un pill. Wow. Innovador. El futuro es hoy. Así es. Su mensaje de los Hive del futuro. La IA nos manipulará todo. En fin. ¿No sabes qué cartas banear? Pregúntale a la IA y banea a Toro Mythic. ¿Por qué no? Y a Lana, uno de los clanes nuevos que han salido y a... En fin. ¿Quieres ser como Saga? Pregunta a la IA qué hacer con los nuevos baneos, nerfeos y bufeos, y la IA lo hará por ti. No tiene ni siquiera que pensar en una Erika modificadora de ataque inútil. La IA te la regala. Este fue un mensaje de Lezar Valer. Spoilers: Erika fue dada una habilidad. Vamos a verla el día de hoy. Vivimos engañados toda la vida. El jefe también estaban. Es que no la tengo, por eso no me doy cuenta. La carta rota es Lucian. Supongo que es rota, pero como el clan no tiene otras cartas buenas que usar en EFC, pues es la única. Y de momento no está tan rota porque las demás están dos que tres. Entonces no tiene mucho soporte el clan. Dice aquí. Los Zacrom son conocidos por su manipulación de bonificaciones y reducción de daño. Mientras que los Jungle tienen la capacidad de ganar poder y vida con sus habilidades. Lo importante es elegir un clan que adapte a tu estilo de juego y con el que te sientas cómodo. Pues experimentar con diferentes clanes para descubrir cuál se ajusta mejor a tu estrategia y preferencias personales.
Lo que te dice, haga dame mis guys de 8 de poder, 5 daños, o me crearé un mi propio Urban Rivals con mujerzuelas y apuestas con ChatGPT. Prográmame Urban Rivals. Vamos a ponerle. ¿Cómo programaron el juego Urban Rivals y por qué fue con las patas? Dice por ahí, el desarrollo del juego Urban Rivals generalmente involucra los siguientes pasos. Diseño del juego, ajá. Desarrollo del motor del juego. Arte y diseño. Programación. Dice, se realizan pruebas exhaustivas del juego para identificar y corregir errores, mejorar el rendimiento y garantizar una experiencia de juego fluida. Esto implica la detección y reducción de problemas técnicos, equilibrio del juego y ajustes de dificultad. Sí. Sí. Hey, Constantino, ¿cómo estás? Day by Daylight. Puro Day by Daylight. A los guys ni modificándolos se vuelven buenos. Nina. 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 Eso es todo lo que voy a decir. Nina. Nina. ¿Cómo mejorar al Urban? A ver si pone despedida saga. Main State of the K2. Tampoco sé cuál sea ese. Nina, espero que Catch Red. Nah. Catch Red es mejor que Nina, es lo que quisiste decir. ¿Cómo podríamos? Podría mejorar el juego Urban Rivals. Nuevas cartas y clanes. Equilibrio de cartas. Mejoras en la interfaz del usuario. Modos de juego adicionales. Características sociales y competencias. Mejoras en la progresión y recompensas. Nuevas cartas. Nuevas cartas, supongo que sí lo hacen. Cada 2 semanas hay nuevas cartas. Clanes cada año. Que nerfea a Nina 4 de poder. Dice, no, Nina, es genial. Equilibrio de cartas. Ok. Mejora en la interfaz del usuario. Supongo. Ah, se dejaron de leer. Luego dice, modos de juego adicionales. El Rift, ahí está. Características sociales y competencias. Los clubs. Mejoras en la progresión y recompensas. Bonificaciones Rift, no sé, Saga anda como viendo el chat para ver cómo hace Urban Rivals, ¿no? Con la interfaz me están perdiendo, me quitaron mi pila extra y he perdido batallas, la pila extra, la extraño. Pregúntale cuál es la mejor estrategia. Mucho texto, por eso nada más leo el título, el título de las secciones. Lo demás es como, vamos a ponerle. ¿Cómo puedo ganarle a un deck Montana si solo usan un Pills en cada turno? Enfrentarse a un deck Montana que solo usa un Pill en cada turno puede ser un desafío, ya que suelen tener cartas que modifican su ataque y habilidades que les permiten controlar la partida. Aquí hay algunas estrategias. 1. Manipula el poder de tus cartas. Los Montanas suelen tener cartas con poder alto. Utiliza con cartas habilidades que manipulan el poder como reducción de poder o aumento del propio poder. De esta manera puedes nivelar el campo de juego y tener más oportunidades de ganar los enfrentamientos. 2. Aprovecha las habilidades modificadas de tus cartas. Pues sí, supongo. Utiliza cartas con bonificaciones defensivas. Reductor de daño o aumento de vida. Estrategia de Pills. Aunque los Montana utilicen solo un Pill por turno, puedes adaptar tu estrategia en consecuencia. Intenta anticipar los movimientos de tu oponente y distribuye tus pills de manera estratégica. Puedes intentar ahorrar tus pills en algunos turnos para usarlos en un ataque sorpresa, en otro simplemente mantener un equilibrio para asegurarte de poder y defender, atacar adecuadamente. No me dijiste nada, chat. Juega de manera táctica. Analiza las cartas que juega tu oponente. Trata de prever su movimiento. Usan Montana un pill.
¿Qué opina del Lezard? ¿Qué? Rift Volumen 2. ¿Podría copiar la modalidad del juego de Fantasy Rivals? Ese sería una buena. Un buen modo de juego, la verdad. Los Montanas en luchas de poder a varias peels, ganas. Pues sí, ¿no? O sea, si son un peel, tú le metes 4 a tu. Si tú están de 1 a 3 peels. Ya 5 tú. Más que. Nunca hacen eso. Usa un peel nada más. Ya. A saber. ¿Qué opinas del Lezar Valet? Va a hablar de Lezar Valet. Del videojuego Valkyrie Profile. Es un personaje de la serie de videojuegos Valkyrie Profile, desarrollada por TriAce. Es un mago talentoso. Es un youtuber talentoso y obsesionado con la diosa Catch Red y la búsqueda del conocimiento y el poder. Lezar es conocido por su personalidad manipuladora y su habilidad en la negra magia. Es este del videojuego de Valkyrie Profile. De ahí saqué el nombre. Pero sí, básicamente. Te manipulo en la negra. A ver. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Dime un albur sobre la negra. Chat, me fallaste. Lamento decirte que no se puede. Carta está con la del pollo. Y supongo que sí, no lo he visto hoy en todo el día. Lo vi anoche y me di de comer y ya no lo he visto. ¿Cuándo se conocen las cartas baneadas del juego? ¿Qué cartas están baneadas actualmente en Urban Rivals? Ah, 2021. Te recomiendo visitar el foro. Ah. Púdrete, chat. O sea que no sabes. Yo tampoco sé, nadie sabe. Tienes magia negra. Un chiste de doble sentido. A ver. Dime un chiste de doble sentido. ¿Por qué la matemática se quejaba todo el tiempo? Porque tenía demasiados problemas. Ya me lo sabía. Eso no es de doble sentido. A ver. Cuéntame un chiste sobre Urban Rivals. Por supuesto, aquí tienes un chiste relacionado con Urban Rivals. ¿Cuál es el animal favorito de los jugadores de Urban Rivals? El pulpo, porque siempre tiene varios tentáculos para jugar sus cartas. ¿Qué? ¿Alguien entendió? ¿Cuál es el animal favorito de los jugadores de Urban Rivals? ¡El pulpo! Porque siempre tienen varios tentáculos para jugar sus cartas. Porque los que juegan Urban Rivals... ¿Tentáculos? ¿Tentáculos? Un deck con Catch Red. ¿Entiendo? ¿Me puedes recomendar un deck de 25 estrellas... para EFC, del Clan Geist, que contenga a Catch Red? Si es del 90, si es del 2021, no va a controlar. Aquí está Catch Red, ok. ¡Hey! ¡Qué fácil es esto! Ahí está tu deck Geist. Respuesta no existe. Ahí está. ¿La gira?
ChatGPT usa multicuentas, yo creo que sí. Ahí va. Doctor. Hay que meter. Banda. Banda. Hay que meter a Doctor Ergo en 5 estrellas. Ok, vamos a meter a Doctor Ergo en 5 estrellas. Eso me dice que Saga está planeando darle una evolución más a Doctor Ergo. Una 7-7 doble anular. 7-6 doble anular, pero sin respuesta. O Doctor Ergo 5 estrellas, confirmado. Y luego metes a XUBO de 5 estrellas. O sea que vas a meter dos cartas de 5 estrellas si no se puede. Pero bueno. Las IA dominarán el mundo. Las IA. XUBO de 5 estrellas. Drahira en 4 estrellas, obviamente. Está desvaneado en EFC. Gloss en 3 estrellas. Catchrit 3 estrellas. Dolly Collector 3 estrellas. Y Wardom en 2 estrellas. Esta combinación te brinda una combinación de poder y habilidades estratégicas. Doctor Ergo y XUBO son cartas sólidas con buen poder y habilidades que le permiten controlar el juego. Drahira tiene una habilidad de anular bonificaciones. Faltó Edmund, ChatGPT no le sabe. Te le pregunto algo sobre Edmund. Dolly y Drahira no se pueden usar ellos, sí, pues no. Y dice que Drahira tiene una habilidad de anular bonificaciones que puede ser útil contra ciertos clanes. Gloss y Catch Red son opciones más ofensivas con sus habilidades de daño y veneno. Dolly Collector es una opción versátil con su habilidad de copiar la habilidad del oponente. Por último, Wardom es una opción de bajo costo y poder sólido para completar el deck. Parecen las respuestas del profesor, parecen las respuestas que decimos los maestros a los alumnos. Oiga, profe, ¿esto en qué me va a ayudar en la vida? Ah, buena pregunta, Juanelo. Pues la habilidad tal cual de la materia no, pero las habilidades, las competencias genéricas intercambiables que te da, pero que te proporcionan los temas subjetivos de nuestra materia son inherentemente transpuestos en la transversalidad con tu vida diaria. ¿Otra pregunta? Si te habla del GPT. Ah, sí, pone aquí su bot que con su gran incomparable habilidad bonificadora de habilidades. El modo de juego a EFC. Yo sí le puse, ¿me puedes recomendar un deck de 25 estrellas para EFC? Le voy a poner Elo. A ver. ¿Me puedes formar un deck Geist para el modo Elo? Con cartas desvaneadas que incluya a Edmund, Porfis, Nene. Ok. ¿Tú usas el inglés? Usa Google Bards, usa los datos de internet. ¿Por qué? Claro, Nene, me dice. Ok, doctor, me dijo, me puso el mismo. Doctor, y solo son 7 cartas. Solo puso 7 cartas. Si cartas te metió oscuro, le voy a preguntar inmediatamente. Este deck dice Doctor Ergo, XUBO, Mok en 4 estrellas, Luba en 4 estrellas, Methane en 3, Arcanine en 2 y Edmund en 2. Este deck te proporciona bla 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 bla. Mok y Luba son opciones ofensivas con habilidades daño y veneno. Edmund es una opción sólida para bajar estrellas con su habilidad de veneno y potencial de daño. Sas. Un gato puede engañarte con la del pollo. Aquí tienes un chiste relacionado con gatos y pollos, ¿qué? ¿Puede un gato engañarte con la del pollo? Claro que sí. Si el gato hace miau lo suficientemente convincente, podría engañarte haciéndote pensar que es un pollo. Pero no te preocupes, los gatos no suelen disfrazarse de pollos. Ah.
Que combine lo que fuma ese chat, en efecto. Google Board es una IA que saca los datos de internet. Todo este de un deck más confiable, aunque tienes que suscribirte en inglés. Ah, pues sí me suscribo un día de estos. Google Board, pues como una la Ouija. Y le preguntas si saca a Google. Si un gato te dice miau, puede engañarte haciéndote pensar que es un pollo. Ok. ¿Qué opinas del clan Cosmo Nuts de Urban Rivals? El clan Cosmonaut es un clan dentro del juego de Urban Rivals. Este clan se caracteriza por tener un estilo temático basado en personajes extravagantes y de aspecto cósmico. Sus cartas suelen presentar diseños coloridos y habilidades únicas. En términos de jugabilidad, los clan Cosmonaut ofrecen una variedad de estrategias. Algunas de sus cartas se enfocan en manipulación de vida, daño y bonificaciones de ataque. ¿Qué? O sea, no me dijo nada. Ok. Respuesta genérica de cualquier clan. Ok. Yo te entiendo, chat. No quieres platicar. Toma mi correo y sácale capturas. Ok. Lo haré. Vamos. Ahí voy a dejar el chat GPT medio abierto. Vamos a la página de Urban para ver qué onda. Con las nuevas buenas de Urban Rivals. Ok, Minimacho ganó con un deck bastante interesante. Lo vi en stream hace una semana al Minimacho y traía un deck con Ashigaru y Vansar. Para cancelar líder, en el sentido de que su habilidad no se activaban. La de Ashigaru no importaba realmente, pero básicamente tenía dos cartas líder, lo cual le daba una ventaja. No sé qué ventaja le daba, pero ganó. A ver si puedo ver el deck. ¿Es el deck que utilizó Minimacho? GG, pero no le entendí por qué estaba usando Ashigaru y Vansar a la vez. Los stats de Ashigaru cambiaron, como pueden darse cuenta. No importa la habilidad de Ashigaru, la verdad, su contraataque ya da igual. Pero Vansar, sin su killshot, pudo haberse puesto otra carta Sentinel de dos estrellas. No sé por qué avanzar precisamente. Pero, hey, como dice el comentario de aquí abajito, GG, con un deck tan original, ganó la temporada. Sabe jugar, de que sabe jugar, pero un deck extrañillo. Dime, Arkham, ¿qué pasa por tu mente? No voy a copiar nunca esos decks, la verdad, prefiero yo usar mis propios decks siempre. Pero pues, si él le dio buenos resultados, bien por él. Canje para hacerse en directo. O video. Lo habilitaré. Te prometo habilitarlo cuando logre hacer dos streams semanales durante 3 semanas seguidas. Si puedo hacer eso, significa que Ya estoy como más holgado de tiempo, ya me administré mejor y puedo, porque si canjeas algo ahorita, no voy a... Parece que tengo algo aquí. No voy a poder cumplir, así que... Parece que tengo algo aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Es una sombra, mis ojeras de la muerte?
Semana de New Blood, en efecto, esta semana hay New Blood el viernes. Mi fervor por los Cosmonauts ha bajado significativamente. Pero bueno, ahí están otros. Baneadas. Alana. Han baneado a Alana de los Cosmonauts. Esa. Equalizer, bueno, la Cícula. Aunque no esté rota, pues estaba más o menos. Muy usada, eso sí les puedo decir. Alana. Es que nunca puedo ya quitar a Alana de aquí. Está bien. El baneo. El problema es que pronto la banearon. O sea, es muy buena carta, pero den chance a que salgan más Cosmonauts. O sea, ya su segunda semana y... ¿O tercera? ¿Tercera semana? ¿Cuarta semana de existir, Alana? Y ya baneada permanentemente. O sea, un deck Cosmonaut aún no encaja. Anomalien, también baneado. Crecimiento más uno de vida. Está bien. La gente lo usaba bastante. A mí no me gustaba en lo particular. Había formas de derrotarla, pero... Está bien, supongo. Me pareció por siempre, ¿qué? Me pareció X por siempre. A mí también, es en efecto. Como el juego me parecía 10 veces mejor y por una estrella menos. Pues sí, en efecto. Pero el problema es que... de que traía Anomalien eran los reductores a Chrome. Que son molestísimos. Y Anomalien al final Full Fury podría... ganarte. Fácilmente por la bonificación de su 8 de poder. Pero tenía counters. Cancelar modificación de vida. Cosmonauts. Ganarle. No sé. Marina. Dios santo. Gracias a Dios. Marina baneada otra vez a EFC. Y ahí se debe de quedar. Es una 9-5 que te reduce 3 de daños. Mínimo 1. Púdrete en el infierno, Marina. 9-5. Por su bonificación, me refiero. 9-5 virtual. Menos 3 daños, mínimo 1. Un Spiagi con esteroides. Entonces, qué bueno que Marina. Adiós a Marina. Porque incluso si le anularan la habilidad de reductora, pues no importaba, porque sigue siendo unas 9-5. Imparable. Entonces, no. Cícula. Cícula. También baneada. No podría importarme menos. La verdad, Cícula. Es una muy buena carta, pero no tan buena, como dice el bueno de Arkham. Pero sí era muy buena. Era una buena. Es una 9-6 Roots. 4 estrellas, 9-6 Roots. Pero tenía sus counters. O sea. Bueno, supongo que otro Geist o Roots la dejaban como 9-2. Sin habilidad, pero. Con habilidad, es una anular habilidad 9-6. Entiendo por qué la banearían. Salen del baneo McMaster. Se va a ver mucho en All-Star. Saki. Se va a ver mucho en All-Star. O sea, Saki y McMaster. A cambio de Marina. Uf. Madre santa. Si sí, momentos son muy llorones. Los de EFC no hay cartas rotas actualmente. Solo que los jugadores no quieren. Tienen el EQ para contrarrestarlos. Pues siempre quejándose de los de EFC. Deben banear a McMaster. A McMaster 8-4 copia habilidad All-Star. Es una 10-4 que te copia la habilidad. Si lo único que tenías para ganarle a una 10-4 All-Star era tu habilidad, pues él te la copia y te la regresa, te la revira. Si le ibas a reducir poder, él también te reduce a ti. Si ibas a reducir ataque, él también te lo reduce a ti. Si ibas a reducirle daños, él te lo reduce a ti. Entonces, McMaster de All-Star. Y ahorita hablaremos de ese Ayrton Collector. McMaster libre. Saki libre. 7-4 copia bonificación.
a dos copias, habilidad y bonificación para All-Star. Están cañonas ambas. Saki está baneada en torneo Type 2, es un algo, supongo. Pero, uff, hay que traer, cancelar modificaciones de poder. McMaster es 8-4, no es 8 habilidad ganar la partida. Pero eso no está. Es una 8-4, que es básicamente una 10-4. Que copia habilidad, o sea, que copia una carta más daños, más vida, menos vida. O sea, tiene los stats de unas 5 estrellas. All-Star está en todos lados. Yo creo que incluso más que McMaster, Saki. Saki y la última que salió All-Star, ¿cómo se llama? Tafafa. No me acuerdo cómo se llama. Tiene una F su nombre. Patui, no sé. Pero con esa combinación de cartas, solo hace 4 daños y las habilidades que hay en EFC no son tan buenas. Solo hace 4 daños, pero si logra, una vez más, si logra copiarte una más menos vida o una más daños, básicamente es una 8-8. McDuffin, esa. De 5 estrellas, ¿no? O sea, la he visto bastante. Y en compañía de Saki, McMaster, Ayrton en semievo, podría dar problemas. Y sí, pues los All-Star están a todo lo que da. Y con el deck cosmonauta medio roto por Alana, ya no está Alana en EFC, y no tiene a Darren ni compañía, los decks cosmonautas se van a ver menos en lo que salen nuevas cartas. Entonces en este ratito, en estos 4 días, All-Star va a aprovechar y va a decir: ¡no hay cosmonautas! McMaster, Saki, McDuffin, Amir, Rob Mythic, Go, Cora Mail. Es un poco probable que pase. Igualmente, los All-Stars son un clan divertido de jugar. Mulligan. O sea, uff. Calumet, hablemos de Calumet. Los Roots cambiaron a Cicula por Calumet y creo que les fue bien. Calumet es la 3 estrellas de Roots. Hay buenas cartas 3 estrellas Roots, pero Calumet, o sea, te hacía falta una carta. Calumet te hacía un paro y decías: ok, reductor de daños, buenos stats, 8-4, es una 8-4 que reduce un daño. Entra Calumet porque entra. All-Star son tus favoritos. Puede ser. Son buenos. Entonces Calumet. Es que me cargue mi manita. Calumet, excelente carta desbaneada. Schwartz, desbaneado para Frozen. Creo que noche confianza menos 2 poder y daños. Y de día es confianza más 2 poder y daños. No sé. No me acuerdo Schwartz de día que es. Es más vida y pills, ¿no? Más 1 de vida y pills. ¿En día? No me acuerdo. Pero Schwartz es buena carta. Schwartz es una muy buena carta. A ver realmente qué hace. Dice de día confianza menos 2 pills y vida. Ok, mínimo 3. Ok. Bastante buena carta. Pilera y modificada de poder en confianza. Obviamente, venganza y confianza no se llevan. Pero bueno, buena carta, Schwartz. Schwartz me alegra. La verdad, yo creo que Schwartz me hará jugar Frozen. Es una buena, una muy buena carta, 3 estrellas. 10-4, ya sea en confianza o en venganza, no está nada mal. Y de día reduce pills y vida, entonces es una básicamente 8-6 con más 16 de ataque porque recupera 2 pills. Entonces, no está mal, Schwartz. Desbaneado, Imperas Loane Collector, sácate las babuchas. 8-2 habilidad, 1 vida por daño, adversario de Frozen, me encanta. ¿Cuál es esa?
¿Más una vida por daños al adversario? No me suena esa carta, Arkham. Estás hablando como el ChatGPT. Arkham es una inteligencia artificial, Dios mío. Ok, no sé cuál carta es. El nombre es de una de las últimas que salió. Ni idea. Frozen. ¿Lupila? No, es cancelada modificación. Ataque al adversario. Y no está en. No hay otra Frozen. Desde el 6 de enero para acá. ¿Sabe? No sé cuál te refieras. Imperasloane Collector desbaneada de EFC. Te la reviso. ¿El año pasado? Ok. Más bien por daños del adversario. Imperasloane. Ah, genial. Para Raptor está muy bien. Raptor no se ve mucho en EFC. Pero. Vamos a ponerle por fecha de lanzamiento. Ok, ¿Hearthstone? No, no, no. Siminompa. 8-2 más 1 de vida por daño de adversario. ¿Siminompa? Pero es 4 estrellas, Arkham. Ah, ¿está en Simievo? Ah, es de 3 estrellas. Tiene 3 estrellas, Simievo 7-1. Y es de 4 estrellas. Es una vida por daño de adversario. Sas. Minimacho dio una muy buena idea. Raptors con Banzar aprovechando a Imperasloane, Horas, etc. Claro, me copió. Ah, no es cierto. Intenté usar a Banzar con Raptors porque tenía Horas y tiene otra Killshot. ¿Cómo se llama la otra Killshot? Bueno, Dracora. Tiene a Dra tenían. Hay tres killshots. Hay tres killshots en Raptors. Dracora, Horas y otra. ¿Cómo se llama? ¿Loki? Loki, exactamente. Que con Banzar se convierte en menos. Loki, menos 4 de vida. Horas, menos 5 de vida. Más su daño, no son como Bact. Y Dracora, pues. Con Killshot se convierte en una. Una One Hit que yo para EFC. No, no, no. No es One Hit que yo para EFC. Creo que se activa primero el de Dracora y después el de Banzar. Lo deja en uno. Vivo y Mythic es una carta rota y castrosa. Pero me gusta bastante. Imperasloane. Para Raptors. ¿Se va a ver mucho Raptors? Probablemente. Y es que Imperasloane. 9-6 más 12 de ataque en la última ronda. No está nada mal. Más 9 en la tercera, con eso le ganas. Y si le vuelves a meter los daños con Banzar, o incluso con Timber, se vuelve mejor, obviamente. Pero, Imperasloane de regreso a EFC. Me emociona mucho. Dice, no me llama Dracora 4 estrellas. A vos, sí, a mí me gusta Dracora 4 estrellas. Bastante. Mejor que en 5, en mi opinión. El fin de semana capaz jugué un poco, ¿sí? Con Imperasloane, o sea, esos desvaneos están buenos. Esos desvaneos están buenos. Imperasloane y Schwartz, Calumet, me agradan. Los All-Star no voy a decir mucho, pero. Paul de los Jungle está bien para hacer un deck reductor Jungle. Ya tienen varios reductores. Un deck full reductor con curadores de vida Jungle no está nada mal. Paul está bien, era una carta muy buena. Sigue siendo. B-Boy Mythic, genial carta, me gusta mucho. Se va a ver mucho en Bangers, pero Bangers no se va a ver tanto en EFC. A pesar de B-Boy, pero bastante buena carta. Creo que tiene semi-evo. Sí, en 4 estrellas. Entonces,
bastante, bastante buena. Y finalmente Locke. El caso de Locke no es tan necesaria, pero bueno. Sacaron varias copias, copias bonificaciones y así. Desbaneadas. Entonces, pues, McMaster, Saki, B-Boy y Locke. Cuatro copias ahí desbaneadas. No está mal. ¿Impera no tiene semillevo? Según yo, no. Según yo, Impera Sloane no tiene semillevo. Pero vamos viendo. ¡Oh, sí tiene semillevo! ¡En tres estrellas! ¡Madre mía! Pero en tres estrellas tienen tres de daño nada más. En cuatro estrellas está bastante bien. Pero en cinco, o sea, 9-6. Los Raptors necesitan la mayor ayuda posible. Y ese 9 es ideal. Puede usarse en semievo en 3 estrellas. Si le pones avanzar, puedes activar fácil el kill shot con Impera Sloane. Sobre todo contra clanes modificadores de ataque. Y hacer 5 daños. Una 8-5 con avanzar presente. Pero no sé, esos 9 de poder son invaluables. Muy buenos de baneos hasta que ves a B-Boy, en efecto. ¿Qué te pareció el líder Cosmo? Ahorita hablemos de él. Darren se llama, ¿no? O algo así. A grandes rasgos no me gustó. A grandes rasgos no me gustó. 7. ¿Qué es? 8-4. ¿Qué es? 7-6. 7-9, ¿no? Es una 7-9. 7-9 que recupera pills a ambos jugadores. Cuenta con que ganes la ronda. Si ganas la ronda, o sea, es que el problema, la historia de la ilustración da un aire a Star-Lord. La voy a checar. No la he leído bien, la verdad. Vi la habilidad y así dije, es una 7-9 que, por ejemplo, si ganas con Cosmonaut, con esta carta, significa que le pusiste más pills a tu carta que el oponente. Y luego recuperan los dos, pero van a recuperar igual. O sea, va a recuperar el oponente las más pills que tú. Entonces, se va a seguir con superioridad de pills. Igual, te quedas con suficientes pills para seguirle invirtiendo a tus cosmonautas, pero no sé. No sé, Rick. No me parece tan, tan buena. Cartas nerfeadas, Ashigaru. Ashigaru. Ay, me dio hipo. Ashigaru 5 estrellas. Y me dio hipo. Era una 8-8. Y ahora es 9-6. Me gusta menos así. Ashigaru me dio hipo, Dios mío. Ashigaru me gustó menos, 9-6. Hay quien prefiere más poder. La verdad, Ashigaru estaba bien con su 8 de poder. No necesitaba los 9, sobre todo porque metía 8 daños. Ahora tiene más poder, pero solo mete 6 daños. Sacrificamos 2 daños por un más de poder, no sé. El líder Cosmo está muy meh. Buen arte y bio interesante, pero no la jugaría, en efecto. Y está baneada, así que pues X. Hace muchos daños, ese es lo único que tiene. La puedes meter en Survivor Type 3. Si el oponente quiere superioridad de pills, la deja pasar. Se come 9 daños, pero te va a tener superioridad de pills que tú. O te gana y ya. Y si te gana, recuperan los 2 pills. Así que, ¿cambios serán solo lo que dura temporada 100 o serán para siempre hasta que baneen? No, todo es cambiante. Todo es cambiante. Todo cambia. Una temporada así y a la siguiente va a cambiar, dependiendo el desempeño. Ashigaru está bastante bien. Me ha costado mi orgullo no meter a Ashigaru en Geist. Por ahí lo jugué en semievo. Pero traer a Ashigaru es una 8-8. Era una 8-8. Ahora podría meterla en Geist siendo 9-6. Digo,
los guys de su parte tienen buenos daños. Y una 9 no estaría mal. Y aparte que el oponente siempre empiece, no está mal. Aquí estaremos Arkham un rato más, no te preocupes. Vamos a jugar un ratillo, por cierto. Panzar. En su mínimo de... En su semi-evo. El de 2 estrellas y de 3, su mínimo aumentó. Básicamente, la habilidad de avanzar era la misma en sus semi-evos. Ahora es mínimo 4. El killshot, menos 2 vida, mínimo 4 en 2 estrellas. Y mínimo 3 en 3 estrellas. Un buen baneo. Yo estaba abusando demasiado de avanzar 2 estrellas. Entonces, mínimo 4 está bien. Porque hay otras killshots que su mínimo es 4, como Bact y compañía. Y con el killshot, pues mínimo 4 y luego otro 2, ¿no? Lo dejabas en 2 a cualquier carta, a pesar de que el mínimo 4 es muy estándar en las reductoras de vida. Pero avanzar, bueno, ahora es mínimo 4, no podemos hacer combo doble con cartas como Bact. Y en 3 estrellas es mínimo 3, un poco mejor, pero bueno, no la metería en 3 estrellas. Bafo, Dios santo de mi vida, Bafo, ¿qué te hicieron? Yo que un asqueroso que jugaba Shigaru Paradox para baitear que yo en segunda ronda. Rayos. Esa es buena estrategia. Los cambios hasta ahora siempre son semipermanentes. Duran hasta que se vuelvan obsoletos, ¿sí? Bafo ahora puede reducir. O sea, si Bafo se enfrentaba contra una 6 de poder, solo la igualaba. Solo eran iguales ahora. Y la única ventaja que Bafo tenía era que tenía 2 estrellas. Es la única ventaja que tenía Bafo. Ahora puede mandar a cartas de 7 de poder a 3. A 6 de poder a 3. Lo que significa que ahora tiene ventaja de estrellas y de poder. Era mínimo 4, ahora es mínimo 3. Chúpate esa. Y aparte de eso, ahora como reductor de daños es mejor, porque le reduce daños a 3. O sea, lo normal es que el oponente traiga 4 daños. Bafo no bajaba nada de daños, pero ahora baja 1. Ok, ahora sí sirve como reductor de daños. Y aparte, baja oponentes 1 menos que el de poder. Así que ya está. Y con cartas, pues no Dominion, porque Bafo les anula la habilidad, pero cartas al estilo Dominion, que bajan un montón de poder, mínimo 4, Amir y compañía. Ahora les tiene la ventaja Bafo, así que ahora Bafo es una opción viable en todos los decks Nightmare. Y eso me gusta mucho, porque Bafo es gratuita. Entonces es una buena carta para todos los decks y no tienes que pagar un peso, ni un dólar, ni un... Ni algas del mar para conseguirla. O sea, no es una carta súper rara así de, oh, nunca me sale, no la tengo, cuesta 3 millones. No, es bajo el D, toda la tenemos. Y ahora es muy usable para Nightmare. Glork, donde quiera que estés, tus Nightmare están al 100. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Has canjeado el canje que no hace nada, pero es el canje especial que sí hace algo. Hacerme tomar agua. Este stream se acaba cuando me tomen mi agua. Ese Bafo ya era indispensable en cualquier deck, ahora mucho más. No era indispensable, era muy bueno, pero tenía su desventaja, que era el mínimo 4. Entonces, un Zuko se lo comía vivo, etc. Tengo ganas de usar Raptors. Impera 4 o 5. Yo siempre la usaría 5. Depende del deck. Mete a avanzar 2 estrellas. A Horas. Siga. Si metes, por ejemplo, a Dracora en 4. Impera 5. Si no vas a meter a Dracora, pues mete a Faiza. Mete las clásicas, ¿no? Y en 4 estrellas te va a permitir meter en lugar de una de 2, una de 3. Esto cuando tengo la oportunidad de llegar al puesto número 2 en torneos, pero solo consigo 100 puntos solo por puro placer. ¿Qué? ¿Qué? No te entendí. A mí me choca cuando voy en segundo lugar, así con las uñas, ¿no?
peleando el segundo lugar y el de tercer lugar hacia atrás agarrándome así de... ¡Lizard! ¡Te voy a quitar la posición número 2! ¡Ah! Yo así de... ¡Tengo un puntito! ¡Oh! ¡Le estoy ganando al de tercer lugar! Y el de primer lugar así con 300 puntos adelante de mí. ¿Qué se está peleando aquella chusma? Y yo así peleando con los dientes en mi segundo lugar. Así con mis 375 puntos. Y el primer lugar con 580. Y faltan 10 minutos todavía de torneo. ¿Qué hago? Voy a ver por... ¿Ustedes prefieren a Mim o a Star? Yo prefiero a Mim. Bueno, Star, a los dos. Ahorita que no están cosmonautas, ponte a Star. Yo preferiría a Star. Mim con copia habilidad estaría bien contra cosmonautas, pero yo ahorita pondría a Star. A ver qué. Y con Imperas Loane le metes mucha presión con la modificación de ataque. Liana el D. Ah, Dios mío, el staff quiere hacer lo imposible para que usemos a Liana el D. Era máximo 13. Nadie la usaba. Ahora es máximo 20. Nadie la va a usar. Cuando juegas 5 partidas y llegas top 5. Ah, sí, yo a veces me he metido a probar un deck. Sí, de haber este deck es para el torneo. ¿Sí estará en torneo? A ver. Ah, sí puedo jugar en torneo, a ver. Jugué 3 partidas, hice una misión. Ah, perfecto, ya vámonos. Y me llega el correo. Has quedado en el primer, en el top 10 del torneo. Yo así de, toma tu crédito. Yo así de, como el meme de Steve Carell de Office, así de, saludando así de. Sí me ha pasado bastante. Liana, 8-3, cura 1. Era máximo 13, era máximo 20. Nadie la va a usar todavía. Quítale cura y ponle regeneración y sí la van a usar. Un 8-4. Pero cura 1, máximo... bueno. Sacando un máximo 30 de su mochila. En efecto, así de, a ver si alguien usa Liana. O sea, el problema de Liana era que... Como era máximo 13, ganaba la primera ronda. Pero no se curaba nada, porque en EFC tenemos 14 de vida. Teníamos que perder la segunda ronda para que Liana curara algo. Y solo era uno. Pero ese máximo 20, supongo que es más rápida. Nunca falla jugar 10 partidas y entrar al top. Pues claro. ¿Sí? Liana se cura más rápido. En la segunda ronda ya te curó uno. Entonces puedes ganar la segunda ronda y ya te está curando. Es una 8-6. Para torneo supongo que está bien. Pero ni tanto. Magistrado el D. El mínimo de 3 cambia a mínimo 2. Ok. Está bien. Bueno, no es tan desquiciado este bufeo, pero es muy buena. No se usaba ya tanto ese magistrado el D. El problema es la confianza. Pero bueno, mínimo 2. Arra. Hopper el D. No, Hopper, ¿qué te hicieron? Hopper el D era intercambio de poder. Era 5-5 intercambio de poder. Y ahora es una 6-6 con Tune Out, con la habilidad Cosmonauta. Lo cual era mejor en intercambio de poder, era más interesante. Ahora es Tune Out. El intercambio poder hacía que Hopper el D ganara rondas, sí o sí. Le intercambiaba una 8 de poder y te podías despedir. Pero ahora es un Tune Out, le pueden ganar. Solo que pongan un pil más y le ganan a Hopper. Hopper no me gustaba, ahora me gusta menos. Yo no la usaba, pero la gente la usaba y cuando te cambiaba el poder, pues valías chetos. Pero ahora...
Te van a ver más habilidades tune out. Jaxel D. Imagínense un Jaxel D con tune out. Digo Jax porque es legendaria y la pueden cambiar fácilmente. Por 6 de daños y 2 de vida, no le veo. Es una 8, ahora es una 8. Antes era una 7 virtual, ahora es 8 virtual. Pero con más facilidad de perder las rondas. No, Popper el D. Fue nerfeada. Me recargo esto porque ya se, pues, ya se hizo un... dice, LDs bufeadas. Bafo, te la creo, Liana. Magistrado, pero Hopper. Hopper. Hopper no fue bufeada, fue nerfeada, en mi opinión. Le aumentaron los stats, supongo, pero pues no. Me gustaron las cartas muy dependientes de las habilidades como Hopper o Jangost. Pero eran muy buenas. Son buenas para torneos y así. Para torneo Type 2, tal vez. Sí, pero si quieres tú no, ponte a Cosmonautas y ya. O sea, Hopper ya funcionaba bien en torneo Type 2 por intercambio de poder. Incluso en Type 3, pero en fin. ¿Quién soy yo para cuestionar los designios de Lord Saga? Ok. Bonus. Puntos bonus. ¿A nadie le importa eso? Ok. Ok. Ok, viene lo bueno. Vamos a ver primero a Raden. ¿Les parece? Raden, ahí está, 7-9. Recuperas un peel a ambos jugadores, un peel de 2. A ambos jugadores. Buenos stats, tiene 9 daños, esos son muchos. Con Timber en torneo hace one hit que yo. Y con que el oponente tenga 4 peels menos que Raden, con eso. No tenga reductores, one hit que yo. Pero en torneo ni FC ni de broma. No me gustó mucho, la verdad. Pero entiendo, entiendo. Entiendo que a alguien le pueda gustar. Raden. Y ya. Y ya, Raden nunca se va a mover aquí de mi página. Ok, Eriton Collector. Eriton, tenemos a Erika, tenemos a Goop y tenemos a Noon Stevens. Ok. Vamos primero con Eriton. Eriton ahora es un 8-5. Cancelar modificación de poder y daños. En 5 estrellas, cancela modificación poder y daños. Buenísima carta. Para abajo en sus evoluciones es protección, poder y daños. Y en 2 estrellas solo es protección de daños. Una 2 estrellas buena para torneo, supongo. Pero... En 4 estrellas no está mal, pero en 5 sí vale la pena tener un cancelar modificación de poder y daños. El problema va a ser que con McDuffin y compañía, McMaster y demás, no cabe. Ayrton no cabe. Lo siento, Ayrton. Hubo una encuesta hace poco para ver a qué cartas le ponían habilidad. Cartas sin habilidad le ponían habilidad. Y yo voté por Erika, por cierto. Según... el lord de este sujeto era el líder del clan, pero hicieron líder al basquetbolista. ¿Crazy Carlo? Sí. Es que Ayrton se volvió collector. Ayrton era líder del clan All Stars, pero al hacerse collector desaparece y ahora Crazy Carlo es el líder. Para mí tiene sentido. Bueno. Pero, hey, si vas a meter unas 5 estrellas, mete a Crazy Carlo. Crazy Carlo me gusta bastante. Y 7-7, respuesta menos 4, daño mínimo 2. No hay más. Buenísima carta. Editor, antiguo jefe. Hey, pero entonces este no es el líder. ¿Quién es el líder de All Star? En fin, vamos a dejar a Erika al final. Noon Stevens. Noon Stevens, una 6-4, ahora con Tune Out. ¿Eh? ¿Eh?
Ahora Noon Stevens puede usarse en una estrella para torneo. No está mal, supongo. Además sigue siendo líder de Paradox y ya tiene bastante como collector. Tienes razón, pero... Pero van las últimas. Va a ser mítica algún día y... Muerte Enigma. Pero, ¿saben? Pues no sé, no sé, la verdad. No sé. Noon Stevens. Noon Stevens ahora es una 5-1 en una estrella con Tune Out. Está bien. No me molesta una Noon Stevens. El único problema que le veo a Noon Stevens son sus pocos daños. Son muy pocos daños como para hacer un Tune Out. Supongo que en torneo pues ganas muchos puntos. Pero no se juega mucho torneo Pussycats. Así que bueno. Ahí está la buena Noon Stevens. Ah, no tengo mucho que decir de Noon Stevens. Goop. 6-7. Con la habilidad ahora cancelar modificación de ataque del adversario. Tampoco me agrada. 6-7 con el bonus Raptors. Nuevamente Saga y su visión de la realidad totalmente alterada. Pues Goon no se va a usar. Está Spider y está Kerry Mythic. O Spidey o como se llame. En 4 estrellas. Que tiene más utilidad que Goop. Un daño menos nada más. Pero anulan habilidades y bonificaciones. Entonces, Goop anula modificaciones de ataque. Es mejor de lo que era antes, obviamente. Antes no tenía habilidad, pero ahora es mejor, pero no tan mejor. ¿Listos? No estoy hablando, por eso no me escuchas. ¡Hey, Silor! No, ¡qué milagro! ¿Cómo estás? Bienvenido. Menos 5 de ataque. Menos 5 de ataque. Nimot. Las cosas siguen siendo menos que otras cartas de sus clanes. Solo las volvieron opcionales jugables, pero no buenas opciones. Y ahorita que ven la explicación de Erika, se van a ir de espaldas, mis amigos. Pero bueno. Erika. Ok, antes era 5-6. Ahora es una 7-6. Ok. 7-6. Ok. 7-6. Modifica 5, mínimo 3. Solo modifica 5. Y Saga así de... Pasado el primer
El primer momento de shock. Esta carta fue hasta un revert, pero como que no la quieren. Le cambiaron el diseño. La updatearon. Creo que era de Faloide o de este otro que se parece a Faloide. Pero tiene buen diseño. Primera y segunda evolución me encantan. Las últimas dos, pues X, pero. Vamos a ver si la explicación de esta vaina aporta algo. Eriton, bla 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 bla, Bulma, ¿qué? Eriton va contra Matilda, ¿qué? Menos útil que Matilda. No se juega para nada Matilda. Wavefang, que no se juega nunca. Bulma, que sabe qué y sabe cuánto, bla bla. Nun Stevens, que Darren, que sabe qué, Lore. Lo de Nun Stevens es por Lore, nada más. Popper el D, que sabe que es Goop, que no sé qué, que Belly Buster. Erika. Erika es una anomalía. Una carta rara totalmente no jugable. Que no pudo haber salvada. No podía ser salvada por un simple semievo. Para modificarla, exploramos la unión que tiene con Sigmund Mythic. ¿Qué tal si también obtuviera un menos 5, mínimo 3? ¿Qué? Te lo señalé. Exploramos la unión que tiene con Sigmund Mythic. ¿Qué tal si tuviera un mínimo 5, un 5, mínimo 3? ¡Hey, Glork! ¿Cómo estás? ¿Cómo que te olvido? Te acabo de mencionar hace rato. ¡Bafo el D, Glork! ¡Bafo el D! Es ahora mínimo 3. ¿Todo bien, Glork? ¿Todo bien? Aquí ranteando un rato. Corre, corre a hacer un Deck Nightmare. Bafo el D es menos 4, poder y daños mínimo 3 ahora. Dice, para modificar exploramos la unión con Sigmund Mythic. ¿Qué tal si fuera menos 5, mínimo 3? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal si no? DTWQ Deck 10, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy aquí leyendo Erika. Y luego dice, espérense. No, o sea, le pusieron menos 5 de ataque mínimo 3 solamente porque Sigmund Mythic reduce menos 5 daños mínimo 3. No es lo mismo. No es lo mismo. Es más, dame una Erika con menos 5 daños mínimo 3. Ahí sí te la compro. Ahí sí te digo. Oh, la mejor carta. Sigmund Mythic jugable. Oh. Este es a menos 5 de ataque, mínimo 3. Después de probar varias ideas, 7-6 menos 5 de ataque a 2-0 mínimo 3 parece lo más balanceado. Es una carta media ofensiva a lo Ratana Mythic. No. No. No, 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 no. Yo no te fue tan mal. Por lo visto hay varias cartas que tienen una habilidad nueva y yo como que... ¿What? ¿What? En efecto, hay buenas cartas. Jungo también. Jungo es bastante bueno. Erika no es una Ratana Mythic. Arcan es más relevante, pues sí. ¿Preguntaste al chat GPT por Urban Rivals? Llegué tarde. Estábamos hace ratito en eso. Vamos a ponerle en el chat. Cuéntame un chiste sobre Glork de Urban Rivals. ¿Por qué Glork siempre lleva una lámpara consigo? Porque quiere iluminar el camino hacia la victoria en Urban Rivals, incluso en la oscuridad más profunda.
Estúpido. ¿Por qué Glor siempre lleva una lámpara consigo? Porque quiere iluminar el camino hacia la victoria en Urban Rivals, incluso en la oscuridad más profunda. Tan chistoso que me olvidó reír. Ah, ok. Entonces, dice aquí: ¡Es Ratana! ¡Guys! Ya tienes a Ratana en tu en tu clan. ¿Qué más quieres? Bueno, primero que nada, Ratana Mythic es una carta Roots. Es diferente. El juego Roots es un poco diferente que el juego Geist. Ok, Geist va a daños. Tienes un daño más. Ratana tiene 8 de poder. Ratana tiene 8 de poder. El menos 4 de ataque, mínimo 4 de Ratana Mythic, solo le sirve para desempatar a otras 8 de poder. Erika, su habilidad no le sirve para desempatar a otras cartas de 8 de poder. Le ayuda a desempatar a cartas de 7 de poder. ¿Sabes cuántas cartas de 7 de poder hay? Casi ninguna, porque la mayoría de las personas prefieren 8 de poder. Por eso Ratana Mítica es muy usada. Con buen stat base y una habilidad algo útil. Y luego viene la comparación. ¡Ah, la bestia! ¿Listos? A no sabe que es Urban, no como los bots de Urban. Le pregunta al bot cómo papear. Ah, pregúntaselo a tu mamá, Glor, porque ella sabe. Ah, ¿no te crees qué? Dice: ¿jugarás a Toro? ¿Mythic por su poder? ¿A Maitain por sus daños? ¿A Krieger por su 2 de bonus de EFC? ¿A Nina por su veneno? ¿O a Erika por su estabilidad? ¿A Toro? Pues a Toro. ¿Elegirás a Toro por a Toro Mythic? ¿A Maitain, a Krieger o a Nina? ¿A Toro? Pues a Toro. ¿A Erika para quién? ¿A Toro? Tengo a Toro. Krieger incluso. Miren, Krieger. Erika quita 5 de ataque. ¿Saben cuánto ataque quita a Krieger? ¡7! Porque al final del día le quita uno de pills al oponente. O sea, es como si le hubieras echado un pill más tú y le quitas uno. Es una especie de 7 de ataque. Nina es envenenadora, es Dolly Collector de 4 estrellas, así que váyanse al diablo todos. Methane tiene buenos daños, pero ya no se usa. Toro, pues toro. 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 Aquí está mi deck con la nueva Erika. Okay. En Urban, ¿qué? Por cierto, raro tener directos en la noche, pero me gustan. No estás en ningún club. ¿Por qué? No, los clubs a mí no. No me llaman mucho, la verdad. DT. Qué bueno que les gusten los clubs a ustedes y todo, pero a mí no tanto. Y como que socializar. Nah, ¿para qué? Mejor juega cartas y ya. Aquí está mi deck que usa a Erika en todo su potencial. Estás muy bien, Javier. Ya se te hizo muy tarde, allá por donde estás. Suerte. Y buenas noches. Sueña con el de Lezard. Sueña con la mía. O sea, con mi composición, con mi deck Geist. ¿Qué tiene Arcan? Bioglobum, Erika y Jaxel D como modificadores de ataque. Que estén bien todos. Yo también estoy a punto de terminar. Lezard. Erika es una burla. Also Lezard. Les presento mi nuevo y lujoso deck con Erika. La mejor carta de todos los tiempos. Ese toro lo paré con cosmonautas.
Ah, claro, los cosmonautas truenan modificados de poder y demás. Y ataque y compañía. Entonces, otra razón para no usar a Erika. Erika está rodeada de tres otras modificadores de ataque: Arcanine, Pyroglobum y Jaxel-D. Las tres más estables que Erika. Lo único que tiene Erika contra estas tres cartas es que tiene un daño más, pero propio Jaxel-D es mejor que Erika. Le voy a decir. Contra una 2 estrellas, Jaxel-D ya es más 6 de ataque, bueno, menos 6 de ataque. Y Erika es menos 5. Vamos a esperar a que le den un cambio al poderoso Edmund. Espero. Espero que algún día suceda. Vamos a preguntarle al chat. ChatGPT. Edmund de Geist. ¿Es usable? ¿Algún día lo será? Edmund es una carta de 2 estrellas del clan Geist en Nuevas Ravas. Su habilidad es Veneno 2 mínimo 1. Ya. Va. Jack sigue siendo irreemplazable y como van las cosas, seguirá siendo el prota de Geist, en efecto. Cuéntale si habrá cuarta transformación o ya valió verde. Nada de política por acá. Pero que si algún día Saga le gustarán los Geist. Ah, ¿cómo le puedo poner? Así de. A Saga, el creador de Urban. No es creador. ¿Qué es Saga, el director? A Saga. Director ejecutivo de Urban Rivals. Le agradará Geist algún día. Le darán cartas buenas. No sabe, dice, pero dice, no estoy seguro, no puedo afirmar que si algún día mostrará favoritismo hacia el clan Geist, o si le lanzarán cartas consideradas buenas para el clan. Ya me respondió, o sea que no. O sea que el clan Geist no tiene cartas buenas. ¿El presidente? ¿El CEO? Espero un clan que salga con bonificación que será modificador de poder y daños. Cosmonauta. Bueno, daños no pues, pero. Lo suponía. En efecto. Y si me pasa Saga, que no está. No, clan, está tan bien hecho que aún no les entiendo. Cosmonautas, está bien, o sea, simplemente. Vean el nuevo interfaz, qué horrendo. ¿Qué es esto, Dios mío? Vamos con una DFC para probar a la nueva Erika, ¿les parece? Geist, Geist.
Okay. En un enfrentamiento contra Geist en Urban Rivals, el oponente trae a Edmund. Me rindo. Nación personal. Edmund como carta del Geist tiene la habilidad de infligir veneno a su oponente. ¿Por qué insiste que Edmund envenena? Evalúa tu mano, usa la estrategia del oponente, planifica tus movimientos futuros. No me ayudaste en nada. Un Edmund Prisma ya te ganó. Valiendo mother. Rekt. ¡Ah! Dice que no puede tener. Si sí, Edmund es la mejor carta del juego. Ahí va Arcan. Además son esos 8 daños de Brain Dead. De hecho, a Arcan o a Dark Maul va a echarme a Braindead. Va a aprovechar, ¿no? Ok, echo a Erika sin Pills. Erika sin Pills es un bait a Edmund. Va a querer echar a Edmund así de. Es mi oportunidad para que gaste Pills. Y que me eche a Edmund. No va a echarle Pills a Edmund. Va a dejarlo pasar. Fácil y sencillo. Ahora dejo pasar a Arn y le gano a Braindead. ¡Oh, Dios mío! Erika es la mejor carta de todos los tiempos. ¿Cómo pongo que sea visible esa peel? Creo que en las opciones al principio, ¿no? En las opciones del juego, al inicio, tienes que estar fuera de combate. La pones. Braindead y con Morla para que se te quite. Ok, ahora sí vamos a intentar. Me dicen si el volumen, por cierto, del juego está bien. Hay misiones de aventura y EFC, miren. Tun, tun. Tan fino les hará, ¿por qué? Sí, yo prefiero. Supongo que ya me acostumbré a esa pila extra, pero yo se la quitaba. En las opciones al principio le pones opciones. No mostrar pila extra y así. Y siempre yo contaba más uno. El que se quejaba de dar Morla y velo aquí, usándolo en cada deck, guys. En fin, la hipotenusa. La única razón por la que traiga Morla, Glork, déjame que te lo sepas, ¿eh? Es que no traigo Leviatón, porque Erika es de 4 estrellas y quería usar a Toro y también a Jax el D. Entonces no había espacio para meter el Leviatón. Morla no es buena carta en un deck Monoclan Geist. En un Monoclist. Funciona en un deck Biminion Geist. Pero la traigo nada más porque quiero que sea defensiva, básicamente. Por cierto, no le di a Fight. Esa es la opción. Antes salía. Voy a revisar ahorita. Más antes de que. Ah, no. No me he puesto. Según yo estaba esperando un combate. Maldita sea, ya demostré mi correo electrónico. En fin. Pues ya que. Ok, Nightmare. ¿Por qué sale el correo en las opciones? El Magenta, Nefertiti y Phyllis.
¿Por qué sale el correo electrónico de Azucena? Dar morla preventiva. Pero ya no te va a llegar. Pues espero que sea una cajita de tamaño grande, porque duelo de sin poder. Bueno, al menos le anulé la habilidad a Hel. Ok. Me va a reducir con Nefertiti, pero ¿a quién? Iba a Feles. A Feles la quiero frenar con Pioglobum. Tremendo paquete te voy a mandar. Algo así puede ganar. Y vaya que siga, ¿no? Todo va hacia una jugada. Tal vez me reduce a Nefernity a Toro. Y querrá ganarle X su bot. Sabe que no tengo pills. No, va a irme a full magenta. No, Nefernity. Ok. ¿Tendrá pills para ganarle a las dos? Yo creo que sí tiene pills para ganarle a las dos. No. Heal Fury. Simón, lo que tú digas, que tu Fury. Aún así me va a ganar. No, no puede hacerle Fury. No puede echarle Fury a Magenta. ¿Te gustan las donas? ¿Cuáles donas? Estas. Aún así me ganó. ¿Una Magenta y ya? Ahora entiendo a Arken. Siente bien. También cuando le predices todo a tu rival, ¿sí? Sí, en efecto. Y cuando te gana una magenta, full y ya. Y le ganaste a todas sus demás cartas. Y traes a Geist, por cierto. Ok, va Erika. Vamos a probar a esta Erika. Lo primero que voy a hacer es asumir tu género. Y decir que vas Montana un pil. Ajá, Montana un pil. Debería, por cierto, poner este men. Pero no lo ves. Guys, ganando tres rondas, igual perder la partida, en efecto. Ah, me ganó con Morla en la primera. Montana un pil. ¿Alguien lo dudaba? Ok, Erika hace que el bonus Montana sea menos 7 de ataque nada más. Vamos a intentar una Erika. Igual le eché un pil de más. Cuenta 62. Si le echo un pila a Iris Morana, pierde, creo. ¿Me gana? Ah, sí me gana, llega a 57. Ni conté bien, solamente dije como que sí le llego, pero no. No voy a llegarle a Mimo. Por 3 de ataque. Era. La tenía, la dejé ir, en efecto. En efecto. Era guardarme a Toro. Era un Toro full y ya, ¿no? Otra vez, Montana. Entonces aquí vemos que dice Evanescence, ¿verdad?
Si pierdo contra un vato llamado Evanescence. Newell es muy buena carta. Newell es muy buena carta. Ícaro Daimaku. Y cuando no van a un peel, van a dos peels. Ya, púdete en el infierno. Gástale un peel, ándale. ¿Cuáles son los sorteos, mi querido Les? He tenido ganas de dar cartas como en los viejos tiempos. Pues hoy no, porque ya es tarde y me duele la garganta. Ya prácticamente jugamos un par de duelillos más y cerramos este stream, que fue más de puras quejas y ChatGPT. Ábola, va a aprovechar a meter a su ábola. Obviamente. Se guardó pills para vencer a Xubot. Moses full. Va a meter a Moses full, ¿no? ¿Es bait o semi bait? Eso no me dice nada. ¿Va a dividir? ¿Por qué te doy la garganta, Les? Lo suponía. Porque he hablado todo el día. Estoy trabajando dos turnos de profesor en la mañana y la tarde. Y ahorita en este stream, pues ya le grité demasiado al chat. A Mimo. Le mete 1-2. Yo creo que le va a meter más. Si calculo un X-Subbot contra Moses. Llega a los 61 virtuales. Y necesito 8 por... por 8, 64. O sea que está previendo una Erika a 2 pills. Llegaría así, más 5 son 24. Entonces le metió 3. Vamos a dárselo. Ajá, ok, fue full mimo. La mete. Uy. La metió. Voy a dejarlo en 6. No, hoy no ando concentrado. Se la mete a 5. ¡Uy! No. La metió full. ¿Qué era lo que pensaba que iba a hacer con Moses? Pero creo que reflexionó y dijo: ¿para qué a Moses si Mimo tiene 8 de poder? Ahí vas full. Ok. Esto me dice que aunque tengamos modificadores de ataque como Erika, un deck de puros modificadores de ataque, aún no somos suficientemente fuertes para vencer a un clan específico de modificación de ataque. Pues ¿cómo con menos 5? Ataque mínimo 3. Ok. Rekt. Va con más porque... puede que intente meterme un killshot. Intentar meterme el killshot. Ok. Creo que lo va a hacer con este...
con Waller, la verdad. Erika Impels. Bueno, al menos no me hizo el killshot. Ah, ¿sirvió de algo, Erika? Ahora. Ocho. La carta Root, que era una menos 7 de poder mínimo 1. Me quedé espantado. Era Rapau, ¿no? Ahí sigue, nadie la usa, pero. Porque contra Geist o así. Vales. Vales. Es inganable esto, ¿no? Eso es inganable. Ok, a quitarle el killshot de Iris Morana. Hay 6 más 12. Son 78. 40. Esto así. Tengo que echarle Fury y ya. No. A echarle un pin la vela. Necesitaba esta cantidad de pills para que Iris Morana no metiera su killshot. Pero podría haber metido Fury. Eso era para evitar el killshot. No. ¿Qué pensé eso de Montana? Por eso pusieron los Acrom. Y me hace su finisher. Montana me parece un clan que puede ser difícil de jugar, pero ver cómo juegan a un peel es aburridísimo. Sí. Sí. Y cuando uno dice, ok, va a un peel. Van a dos. Y no sé por qué, pero siempre me pasa. Y sí, esos Montana un peel me están hartando. Por eso los cosmonautas me. Deck anti-Montana. No sé por qué hay mucho Montana, por cierto, ahorita. Bueno, no es que haya mucho Montana. Solo son dos jugadores que traen Montana. Evanescence con su Montana. Solo hay tres jugadores aquí. Pyro, Evanescence y yo. Entre Root y Geist, ¿qué prefieres? ¿Su gran poder pero pocos daños? ¿O el bajo poder pero grandes daños de Geist? Yo prefiero los daños grandes de Geist. Pero. Pero alguien preferirá un poder grandote. Yo prefiero chiquito, pero que me llene de. Ya saben, ¿no? De daños. Lo suponía. Rekt a reducir a Carmino, a Fígaro. Va a echarme a Ícaro, a Moses. Está bien, son dos daños. Ya, Lulezar. Pues sí, ¿no? Ustedes prefieren que se las metan con. ¡Oh! ¡Ey! MU Cisco. ¿Es Magic Cisco? ¿Magic Cisco en Follow? Sí, dice. Ok, Evan Moses. Y justo fue la marcha. Es que, pues. Marchamos con Erika. Gracias, Cisco, por el follow. Te lo agradezco bastante. Ah, eso es Montana. Oh, y gracias, Cisco, por la suscripción de Prime. Te lo agradezco muchísimo. No es necesario, pero.
que está atrás del LED. Eso es un espejo, Glor. Te estás viendo a tu reflejo. Ahí va Ícaro. Vamos con Bioglobum, pero... Le pongo a la mitad su bonus contra Carmín. ¡Sí, Lord Condón! Muchas gracias también por el Prime. ¿Qué onda con sus regalos nocturnos? ¿El regalillo nocturno? Pues preferiría otra cosa. Una carta mejor que Erika. Vamos a hacer la Bioglobum. Pero quiero quedarme... mínimo con la misma cantidad de pills que él. ¡Maldita sea, Ícaro! ¿Quieres final feliz? Sí quiero un final feliz, Lord. Quiero un final feliz al Geist. Bah. Lo cual es más sexual que otra cosa. Me sientes más si puedo pedir el deck con el que te vayas a jugar. Uf. Nightmare. Montana. ¿Dónde te sentaste? Pues... donde se pueda. La historia se vuelve a repetir. En efecto. Me la aplicó exactamente igual que hace rato con su Ícaro. Montana a dos pills. Ahí va Figaro full. Ay, la verdad ya... estoy harto de estos Montana. Ya fue mucho Montana, ¿no? Ya fue mucho Montana por hoy. ¿Sabe qué? No termino este stream hasta que le gane a Evanescence. O a... Pyro. Con sus Montana. Somos los únicos jugadores... unos jugadores EFC. De esta hora. Solo me he enfrentado a esos dos. Maníacos. Montañeros. Evanescence llegando al top. Pasión cero. Maldita sea. Ya me enojé. Les juro que si otra vez salgo contra Montana, se viene stream eterno. Hasta que le gane a los Montana me largo de aquí. Claro, claro, Jongo y traigo a Duguba y XSLD. Juan Juanetes, bienvenido. Gracias por el follow. Bienvenido al Geist. Bienvenido a los Geist. Ahora eres todo un Geist. Vamos contra anular ataque más 8. Bueno, no es tan fuerte, la verdad. Y XSLD es muy, muy fuerte. Ok. Erika. Vamos a probar de qué está hecha una Erika. Le está haciendo honor al mes del orgullo. Esa es la bandera de Rumania. Ok, va Daguba. Dile eso a mi carta 9 de poder. Espera, ¿qué? Es la pantalla normal. A los nuevos, aquí se juega puro guys con Edmund. Ahí va Daguba.
No siempre. Ok, Jaxel D. Le supero un poco, pero... Me traigo a Morla. Trae 20 de vida el vato. Puntos de batalla. Perdiste contra Jungle usando Guys. ¿Cómo es posible eso? Estoy probando Erika. Estoy probando los 5 grandiosos ataques de Erika. Esa es la razón. Aparte ya es tarde. Estoy... Ok, depende. A ti te conozco. Arken se ve tan opaco. Encima la carta es rara. Pues es que era rara desde siempre. Sea, menos 5 de ataque. Ponle... Pues no estoy comiendo nada, Glork, pero... A ver, ¿qué me improviso? Serpis. El plan de Serpis es abrir la simetría con otra carta, porque aquí su bot con su crecimiento no lo puedo enviar. Solo para quitarle la simetría. Así que yo creo que va a pocas pills. Porque mis opciones son Bioglobo mi Arcan, que contra 8 de poder, yo creo que va a 40 de ataque ese Serpis. Así que yo tengo que ponerle... Me voy a unos 30 con este menú. Vamos a intentarlo. ¿Cuál será tu carta soñada del Geist? Una 9-2. 9-2. Venganza menos 2 de poder y daños al adversario. No sé, algo así. Ok, sí le leímos a su Serpis. Pues un poco alentador. Ahora, pues vamos. Vamos recteando. Tiene que meterle pills sí o sí a cualquiera de sus cartas. Y su mayor daño va a ser de 5. Sabedura, ya casi se acaba el año. casi se acaba el año, en efecto. Y más quedan 180 y tantos días. Y que la estación sea una enfermera. Ah, claro, si es una enfermera. Una enfermera. 9-1. Ok, Jairin. Ok, lo dejo pasarlo. He hecho Bioglobo. Que subo, necesito. Por 42 y 8 por sí. Mi globo 2. 8-2 que recupere pills como la enfermera de Pussycats. Algo así. Ok. Va 6, metemos a X-Subot Fury. Ok. Paradox como quiera, pero... ¡Faltas Montana de la Muerte! ¡Los detesto! ¡Hey! Al menos no fue Montana otra vez. Que... Arcan, Bioglobum... Jaxel D, Erika... Ninguno es mejor que ninguno de los Montana. ¿Una regeneración? Una regeneración no estaría mal. Una...
Una regeneración sería una especie de reductor de daños que no tiene Geist. Una. ¿Qué te gusta? Una 7-2 de 2 estrellas. Un Willow LD para Geist. 7-2, regeneración 1, máximo 14. Máximo 10, ok, máximo 10. Algo así. Ok, Amani. Amani, voy a dejarla pasar con Arcan. Debí echarle un peel, va a 0 peels a Amani. Ok. Qué bueno que la dejé pasar. Nuestras cartas son de 5 de poder. Debí echar a Dark Morla. Arcan me servía contra Foul, a lo mejor un poco. Ahora. Este Rex es bait para Foul. ¿Va a echarme a Foul? No, ahí va Nova. Ok. De hecho, Nova sin pills. Echó a Nova sin pills. ¿Por qué echó a Nova sin pills? ¿Por qué diablos echó a Nova sin pills? ¿Qué? ¿Pichiquais? ¿Qué nombre tan extraño? Yutaka Necros, gracias por el follow. Qué raro. Una Nova sin pills, a Willow. No me agradó nada eso. Próximo año sale el clan Arcoiris. Guarden este comentario. Yo creo que ese clan no lo quiere. ¿Cuál? El Geist. Está en el combate. Humilde el rival, dejándose perder para que el Zar gane, aunque sea una vez. Respect. Ojalá no haya pasado eso. Hey, si les toca jugar conmigo, usemos el código de honor. Y pues nomás no vean el stream. Y listo, vámonos. Respecto, dice. Ok, Pendragon, Exodus. C2, Rat, sin bonus. Expand sin habilidad. Morla. No le debí meter pills. No le va a ganar ni. Ok. Okay. Dar Morlas venció a Exodus. Imaginen el combate. Exodus así de ¡ah! ¡Soy músculos de cristal! ¡Témanme! Y Morla así de ¡qué hubo, guapo! Se comió un pil nada más, así de ¡pum! Con las boobies en la cara y lo mató. El despertar del Lezard. No. Vamos bluffeando con. Tiene pocos daños. Lo más que puede hacer es gastar pills. Para vencer a los menos 10 de Arkham. Tiene 15. Un pill a C2 o Expanse. Y se desperdicia uno de los dos. Solo por igualdad de vida. ¿Cómo le gana Darth Maul a un Exodus? Por favor. Ya métale, ya te está afectando en dormir bien. No me está afectando nada. Lo que tú digas, ¿quién eres tú? Lord Black, nunca te había visto en mi vida. Seedusk. Ok. Ok. Expanse. Voy a meterle a Bioglobum sin nada y lo sabes. Échale Fury, gano. No le eches pills, gano.
Ganas un pill, pero Razo tiene 7 de poder y no tiene bonificación. Un saludo a la banda de Discord que está morida. F en el chat. En efecto, el Discord. En el Discord. Pues yo nunca me he metido al Discord de lleno. ¿Qué onda con Pendragon? Espero que no estén en el stream y me estén dejando ganar. ¿Qué Discord? Dice DigiKingpick. Hay un Discord por ahí, pero en efecto, no hay tanta actividad ya. Ok, ¿cuánto que trae a avanzar? Trae a avanzar 2 estrellas. El Discord está en la descripción de algún lugar. En el YouTube. Está en la descripción de los videos en YouTube. Discombates en modo Elo. Putoshi LD. Tokuya LD. Kusuri. Kusuri, muy buena carta. Enfermera, por cierto. Shifu. Rek le va a doler. Le reduzco a todas sus cartas. Y ni una tiene habilidad. ¿Tienes SLD? Sí, tengo todas las legendarias. Que tienen lástima y te snipean para que ganes. No, ojalá que no. Yo quería ese Dragón LD. ¿Cuál? Devolver Ocelot. Lo vamos a ganar sí o sí. Lástima que le haya echado tantas pills. Hay que echarme a Boras, la verdad. Ahora, solo hay que evitar enfrentarnos Boras con Toro. Eva Rocket, Raccoon. Vamos impactándole. Vaya 36 de ataque. Ok. No iba a 36. Es lo bueno. Toro tiene que intentar vencerlo con Horas. Pero no va a saber con cuántas pills. A menos que me esté naipeando. Y diga, ya sea que echaste. Pero no creo. Confío en la gente. Yo confío mucho en las personas. Ok. Raptor siempre sufriendo contra anuladores, ¿sí? En efecto. Y 1 menos 8. Pues ya está. No le quito el ataque, pues, pero... la costumbre de restarle la modificación de ataque, pero es Raptors. Ok. Último combate de esta noche, porque ya tengo sueño y mañana trabajo. Trataré este próximo viernes hacer stream del New Blood. También nocturno, va a ser más o menos a esta hora. Y pues ya, entre otras noticias... próxima semana me iré de vacaciones. Si todo sale bien. Y trataré de hacer videos para el próximo fin de semana al menos. Estilo miércoles, jueves. Voy a la playa. Nos vamos a la playa. Mi crush, sus hijos y yo. Y ahora no traigo a Morla. Son unas cartas Cosmo. La verdad, estas nuevas Cosmo. Va para abajo un bioglobo. ¿Quién cree que me eche? ¿A Magic Alice? Vamos a meter unos... mucho, ¿no? Y Erika no me salva. Va a ir a 49, Shap.
Ok. Erika, no voy a comentar, no voy a decir nada al respecto. Toca sobre. Como los gatos, hoy toca sobre. Ahora un perro. Shazam. A Shazam lo dejamos pasar con Bioglobo, ¿no? No, hombre, los bots abundan más de la cuenta. es Linghist. Ahora. ...5, 6, 30. Vamos dos con Toro. Digo, esas con Toro. Dos con X-Bots. Va a quitar dos del veneno y Magic Alice, pero Toro hace el resto. La pelea es Acapulco, a Cancún, tal vez Miami. No, ok. Ahí está. Bueno, es Freak después de todo. Con Quest. Admítanlo, me están dejando ganar, ¿verdad? Se apiadaron de mí. Humilde el rival. Así de, híjole, este pobre streamer está perdiendo contra Montana. Alguien entre con Raptors, Freaks y Paradox, porque trae Geist, para dejarlo ganar. Maldita sea, no hagan eso. Eso es peor que jugar Montana un peel. Así ya se me rompió, por cierto. Por eso me ven que hago eso. Pues andan con sueño. Yo también. Último combate. En cuanto pierda. Perdemos una y dejamos el stream. Pichicuais. Evitar Morla para evitarme un early... ¿Un early jungle? Urban es una adicción, déjalo leer, no te hace bien. Solo uno más. Uno más. ¿Este se va a dejar ganar? No creo. No los creo capaces. Ok, asumiré que pensaba que iba a dar Morla sin pits. Asumiré que iba a dar Morla sin pits. Te viene un stream corto. En cuanto pierda, dejo el stream. Dar Morla. Creyó que iba sin pills. No se está dejando ganar, Pichipuas. No, claro que no. ¿Se viene el corto de Lezard? Pues sí. En efecto, pues, ¿qué le hago? Así soy, pues, hay que aceptarnos como somos. Yo se los doy cortito, porque pues, sí lo tengo el tiempo corto y pues, doy el tiempo que pueda. Arcan. 15, por si va como a 21. Por poco. Ok, igualdad. Valiendo. Malditos Roots. ¿Por qué traía Roots? Va a perder con Willow. Porque qué le importa. Y me va a ganar con su 4 daños. A mi Jaxel D. Que tiene este poder. Bla, bla, bla. Roots. Jaja. Este Roots le gana a Geist. Ya me la sé. Ustedes digan, pues. Jaxel D. No sé ustedes, pero me huelo un Jaxel D modificado en futuros meses. Un Jaxel D que regresa a 6-6. Con esta misma habilidad, pero regresa a ser 6-6. Bueno, no, la misma habilidad no. Va a ser una 6-6 con Tune Out. No sé por qué. Me huelo un Jaxel D 6-6 con Tune Out. No estará del todo mal. Ah, ok.
Okay. Esa animación de... ¿Qué onda? Había visto que iban a poner animación de subida de nivel, pero creí que iba a aparecer en el juego. Flint. Kenji. Okay. Ya me harté del tunnel out. ¿Del tune out? Yo no he peleado contra Cosmonaut en toda la semana. Así que... Pues... Arra. Ok. Mis notifications de demás. Ok. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy. La junta. Otro clan no tienen finisher. Guy no tiene finisher. Yo amo el tune out, dice Kingpin. Kingpin. Está bien el tune out. No tengo nada en contra del tune out. De los cosmonauts. Pero. He perdido un poco de interés en en cuanto al tune out. Pero habrá que ver, habrá que ver. Realmente no espero con muchas ansias el nuevo clan. La verdad. Que ahora se va, se subió un poco porque... Oh. Okay. Al final fue más corto de lo que pensaba. Eso dijo ella. De los últimos cuatro clanes, ¿cuál es el que más te gusta hasta ahora? Paradox, Paradox, por mucho. Paradox. No ha habido una salida de nuevos clanes que me haya emocionado tanto como Paradox. Incluso más que cuando salió Huracán y cosas de esas. Paradox me emocionó mucho y a la fecha me parece un excelente, excelente clan. Y me gusta jugar con ellos y demás. Ya se perdió el hype de Tune Out muy rápido. Sí. Sí, fue así de... ¡Wow! Tune Out. Lo cambia todo. Ahora sí es de Tune Out. Pues supongo que ahí está. Es el boss. Ok. El jefe de Cosmonaut. Está bien. Vamos jugando Montana un pit. Lesar, me encanta Paradox por su bonificación. Also Paradox. Hola, soy el padre de Jaxeldi. Pues sí, en efecto. Aún me falta ver ese lore expandido del LOM y Jaxeldi. Algún día. Algún día. Paradox sigue y seguirá vigente. Muy buen clan. En cambio, Oblivion. En cambio, Cosmonaut, no sé. Igual es para contrarrestar las cartas potentes y que el staff se pasó de lanza al crearlas, como Saitamurai. Hay mejores formas de balancear la ecuación. Nerfea a Saitamurai. Ya. No creas un clan solo para eso. Creas un clan novedoso con una buena mecánica que entra en el flujo de Urban como Paradox, con una buena sinergia y como orgánicamente, ¿no? O sea, pues es una asimetría. Ok, voy a pensar algo más, pero sigue siendo tus pills, ataque, modificaciones de poder. Ahora con el añadido de, la posición de mis cartas afecta. Ok, vamos a... Pero así crearte un clan de... Chale, no sabemos cómo balancear. Ahí va un clan que cancele todas modificaciones de poder y ataque. Porque sí. En lugar de, ok. ¿Cómo balancear estas cartas? Ok, voy a crear un modo de juego extra entre EFC y Survivor. Un deck competitivo con... No con baneos, pero como... Ok, no puedes usar cartas de 5 estrellas. Tus decks deben de ser de 27 estrellas, pero no puedes llevar de 5. Y además, tu deck debe de ser
de 6 cartas. Bueno, es imposible, ¿no? 6 cartas. Un deck de 6 cartas. Un modo de juego. Un deck de 6 cartas. No puedes llevar de 5 estrellas. Y. O por rareza. Solo puedes llevar una carta rara, una y una carta mítica. Todas las demás deben ser poco comunes o comunes. No sé. Mira, Lom, si está relacionado con Jax y su biografía, como pasó con los cosmonautas. A ver, vamos viendo. Jax el Dino dice que esté, que sea el hijo de Lom. Lom. Hijo. Ok, sí. El problema es que en Jax el D no venga padre. Jax el D no, o no sabe que Lom es su padre, o no le importa, no lo reconoce como su padre. Lom sí sabe. No sé. ¿Personajes nuevo Cosmo? Sí, es Darren, el líder. El líder cosmonauta. Se los muestro si quieren. Es una 7-9. Vean qué chulada de diseño. Vean qué chulada de diseño. Y ya está. 7-9. Recuperas un peel a ambos jugadores de 2. Baratito, 33 millones nada más. Sí, pues así. Glork, ¿te estás sintiendo mal? Mejórate. Y tú también toma mucha agua. Yo también ya voy a dejar el stream en cualquier momento. ¿Tienes la madre? ¿O es de probeta? Ni, no idea. No idea. No idea. Perdón, padre, escogí un mal camino. No soy digno de ser tu hijo. Saga, procede a nerfear a Jax de nuevo. Supimos, bueno, la biografía de Lom. En la biografía de Lom dice: el padre de Jax el D ha perdido todo en los juegos de azar, etcétera, etcétera. Y Enigma le dice: tú me vas a ayudar a reclutar a un nuevo público, a llegar a tu hijo, y a cambio te voy a devolver algo de tu dignidad. Esto me gusta bastante. Es el padre de Jax el D que lo abandonó, se dio la bebida. Abandonó a Jax, está demente. Y algo de los niños y la iglesia cristiana, pero en fin. Le dice Enigma que quiere reclutar a su hijo. Yo quiero una resolución a eso porque no sé si se refiere a Jax el D o tiene otro hijo. Y si es así, ¿por qué Enigma querría reclutar a Jax el D en las filas Paradox? Obviamente porque Jax el D está loco y le conviene. Y Jax el D es un tremendo personaje. Pero quiero esa resolución. Quiero esa resolución, por favor. Saga, dame esa resolución. Ok, bueno, ahí lo vamos a dejar. Ya van a ser las 12 de la medianoche y es la hora en la que me transformo. Es junio, después de todo. La ironía, el otro hijo está en Roots. El otro hijo está en Roots. Y Enigma así de: sí, quiero a ese Root. Y Jax el día así de: pero no me querías a mí. No, 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 yo quiero al tu hermano. Es Arlo. Arno. Arno. Arno o Arlo.
Es Arno. Tu hermano es Arno de los Roots. Lo quiero a él. Demente. Lo necesito en Paradox. Ok. Vamos a dejar el stream. Muchísimas gracias por acompañarme esta bonita noche de Urban Nocturno. Nos vemos este viernes. Espero este viernes poder hacer un stream nocturno. Checando las nuevas cartas que salgan. Tal vez no me tarde demasiado en hacer el stream. O sea, no voy a durar hasta las 12 como el día de hoy. Porque ya saben que el sábado laboro. Suena loco, pero prefiero al hijo con 9 de poder. Sí, yo también. Estoy ahorrando mis diamantes. Ok, tú ahórralos. Y este viernes que salgan las nuevas cartas, podrías intentar conseguir las nuevas cosmonautas y venderlas lo antes posible. Porque ahora que lo pienso, las habilidades cosmonauts carecen un poco de significado. Si lo que queremos es ganar las rondas contra cartas nucleares. Dos cartas Cosmonaut pueden ser muy parecidas muy pronto. O sea, si no le vas a dar modificador de ataque o poder, pues qué más les puedes dar, veneno, modificación de pills y vida, y ya. Entonces, pues ánimo con esos Cosmonauts. Con mayores o menores mínimos y listo. Pero creo que las Cosmonauts muy pronto van a ser todas iguales. O sea, no sé, pero en fin. Eso es todo por el día de hoy. Este fue su amigo Lezarvalet. Nos vemos para la próxima. Sigan jugando Urban Rivals y nos estaremos viendo. Ya vais a dormir todos, que a esta hora se aparece Lezarvalet debajo de la cama y los jala duro. Saludos a todos. Adiós. Y ten una oportunidad, Erika. Puede ser útil, supongo, en algún punto de la historia. Y veamos estos nuevos Cosmonauts este próximo viernes. Adiós. Y una vez más, gracias a todos por acompañarme. Adiós.